El superlunes marcó el inicio de clases y para la gran mayoría el regreso al trabajo habitual después de vacaciones. Y aunque restan semanas para el término del verano, ya existe un primer balance del Servicio Nacional de Turismo Cernatur en la región de Los Lagos, que da cuenta de los principales destinos e índices de visitantes. En cuanto a los resultados de la tasa de ocupabilidad de establecimientos de alojamiento turístico, en el mes de febrero tuvimos mejores resultados que el mes de enero. Hay un incremento en cuanto a la tasa de ocupabilidad a nivel nacional, arrojó un promedio de un 68%. En cuanto a la región de Los Lagos, está por sobre este promedio nacional con un 75%, en donde 4 de los 5 destinos de la región de Los Lagos están por sobre la media nacional. Y por otra parte, también vemos destinos que se han consolidado, como la Cuenca de Agua y Llanquihue, que tienen la tasa un poquito más alta, un 84%, y los destinos como Osorno Muyehue, con un 77%, Chiloé y también Patagonia Verde. Eso demuestra que el trabajo que se ha realizado en nuestra región y es importante, y además en nuestra región como destino turístico, cada vez más va tomando un mayor valor para los turistas nacionales y extranjeros. Los números dan cuenta de una reactivación del sector tras la etapa difícil que dejó la pandemia. El fortalecimiento del turismo interno es una realidad, restando solo mejorar cifras en relación con los visitantes foráneos. Si pensamos en lo que fue las temporadas prepandemia, efectivamente los meses de enero siempre han sido meses con menos chilenos a comparación de lo que es febrero, donde generalmente la familia chilena es donde salen. Lo que nosotros esperábamos, cierto, es que haya una mayor llegada de extranjeros. Esto, cierto, ha ido en aumento, pero todavía, cierto, falta mucho para alcanzar lo que era antes. Araucanía Lacustre, el lago Llanquihue y Todos los Santos presentan cifras por sobre el 80% de ocupabilidad y se siguen consolidando como destinos predilectos entre los visitantes junto al archipiélago de Chiloé.